Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos al último capítulo sobre la historia de Bioshock Infinite, sobre todas las referencias, curiosidades, explicaciones. Lo que no sé es cuánto va a durar el capítulo de hoy, porque no me quiero dejar nada sin decir en este último capítulo. Habíamos dejado a Booker intentando rescatar a Elizabeth, que se la había llevado Songbird en el universo 3. Pero no vamos a seguir por ahí. Antes de eso, quiero hacer una explicación de Columbia, porque hay una cosa que yo había entendido mal y os voy a explicar por qué. Hay un vídeo, uno de estos vídeos que vemos a lo largo del juego, que dice que en 1902 Columbia se secesiona de Estados Unidos, de la Unión, y se va entre las nubes. Y yo pensaba que es que Columbia estaba en tierra y que en 1902 es cuando la echaron a volar. Y no es así. Entonces vamos a explicar bien la historia de Columbia. Comstock, este Comstock que se acaba de bautizar y que está pletórico en su nueva fe, va a la Feria de Chicago de 1893, la Feria Mundial, la Expo. Y allí conoce a Lutez, que acaba de inventar la partícula Lutez que hace flotar cosas. Así que juntos construyen la ciudad. Y desde el punto de vista de la ciudad no hay muchas más novedades en el siglo XIX. Lo que pasa es que desde el inicio Columbia vuela. Lo que hace es una ruta por Estados Unidos en la cual va parando en diferentes ciudades y la gente puede subir y bajar de la ciudad en esas ciudades. Es una ciudad mucho más abierta que Rapture en ese sentido. Ya como pequeña curiosidad histórica, hay ciudades marcadas en esa ruta que seguramente no deberían estar en el siglo XIX porque eran pueblecitos, no eran las grandes ciudades que son hoy en día. Lo que pasa es que llega la lucha contra los Boxer, contra los chinos, y ahí es cuando Comstock, por su cuenta, manda a la ciudad de Columbia a Pekín, descubre al mundo que Columbia no es una ciudad y ya está, sino que es una máquina de guerra. Bombardea Pekín, deja en llamas Pekín, acabando con esa guerra de los Boxer, pero también descubre que es un arma de guerra, lo cual no gusta nada al Congreso de los Estados Unidos, al Congreso de la Unión. Así que entre 1901 y 1902 hay un debate con qué pasa con esta ciudad, cómo la manejamos, que resulta que estos tienen más armas que nosotros. Y no se ponen de acuerdo, así que Comstock dice, pues me piro. Y lo que pasa en 1902 es que Columbia deja de formar parte de Estados Unidos y se pira, y ya no vuela por encima de Estados Unidos, sino que se pira a mitad del Atlántico, muy probablemente cerca de Rapture, porque también está en el Atlántico Norte Rapture, pues allí es donde se pira. Y esa es la historia, que en 1902 se va políticamente y se va físicamente, pero siempre ha estado volando y siempre ha sido una máquina de guerra. En cuanto a referencias, Columbia es la personificación femenina de los Estados Unidos que se usaba como propaganda política en el siglo XIX. Es decir, igual que ahora tenemos esa imagen del tío Sam como una figura de marketing de los Estados Unidos, en el siglo XIX se utilizaba esta señora vestida así con las franjas, que es al fin y al cabo la bandera de Columbia, y era una representación de los Estados Unidos, era una forma súper patriótica, un simbolismo patriótico máximo. Y esto me lleva a una cosa muy curiosa, porque si os dais cuenta, en la parte que vamos a ver ahora de Columbia atacando Nueva York, acaba siendo Columbia la que destruye a los Estados Unidos, o al menos sé que no es la capital política, pero la gran ciudad de Estados Unidos como representación de los Estados Unidos en sí. Y si os fijáis, Columbia representa el patriotismo más exagerado y el extremismo religioso más exagerado de Estados Unidos. Así que creo que lo que representa es cómo ese patriotismo tan exagerado y ese extremismo religioso pueden destruir a los propios Estados Unidos. Además, hablando de las ciudades, me vais a permitir que haga un pequeño paralelismo entre el inicio de Bioshock Infinite y el inicio del primer Bioshock. Aquí voy a hablar un poquito del inicio, primer vídeo, primeros 5 minutos de juego del primer Bioshock. Por si no lo habéis jugado, pues oye, podéis buscar el vídeo, o tampoco voy a contar nada del otro mundo. Ambos juegos empiezan con un viaje. El viaje de Bioshock es en un avión que se estrella y vamos a un faro con una batisfera que nos lleva a una ciudad bajo el agua. Así que lo que tenemos es aire-agua. En Bioshock Infinite empezamos en una barca que nos lleva hacia un faro con un cohete que nos lleva a una ciudad en las nubes. Así que aquí el viaje es agua-aire. También en ambos juegos empezamos con una caja entre las manos y esa caja contiene, entre otras cosas, una pistola que siempre se pierde y nunca podemos llegar a usar esa primera pistola. También de lo primero que sabemos en ambas ciudades es su aspecto religioso. De lo primero que nos dicen en Rapture es que es ateísta, no gods en grande. Y lo primero que vemos en Columbia es una iglesia donde nos bautizan. También la primera persona que nos habla en cada ciudad nos dice, ¿es alguien nuevo? Por un lado en Bioshock lo dice un Splicer y en Bioshock Infinite nos lo dice el reverendo Wittin.
¿Os acordáis que en el último capítulo tenía muchas dudas sobre qué pasa con Elizabeth III y qué pasa con Songbird a través de los universos por su ojo? Hay una cosa que en la wiki de BioShock inglesa ellos explican, que al cambiar de universo Elizabeth se fusiona con su yo del otro universo. Es decir, que al cambiar del universo 1 al 2, Elizabeth 1 y 2 se habrían fusionado y al cambiar del universo 2 al 3, la fusión de esas dos Elizabeth y Elizabeth 3 se había fusionado. Por eso nunca nos encontramos con otra Elizabeth ni sabemos mucho más de ella una vez que nosotros cambiamos de universo. Esto desde luego es solo Elizabeth, porque sí que hemos visto que Booker se mezclan los recuerdos en el cerebro, además solo con los de Booker, no con los de Comstock, seguramente para no darnos esa pista antes de tiempo. Y otros personajes, pues se quedan un poco confusos los de alrededor, pero no parece que haya fusión de otros personajes cuando se juntan universos. Así que seguramente sea simplemente Elizabeth, porque es la que hace esos desgarros que permiten cambiar de un universo a otro. Eso me aclararía por qué Elizabeth 3 parece que ha desaparecido del mundo, de repente no existe, y en realidad es que se habría fusionado con esta Elizabeth y no existe una Elizabeth 1 y 3, sino que es la misma fusionada, ¿vale? Yo creo que eso no se dice explícitamente en el juego, no sé de dónde se lo han sacado, pero me crea dos dudas. Una, ¿por qué no pasó eso con los Lutez? A lo mejor es que si usas la máquina no pasa, pero desde luego cuando Robert Lutez cambia de universo para estar con su hermana, ellos no se fusionan, son dos personas. Y otra es, ¿por qué al final del juego sí hay muchas Elizabeth en el bautizo? No se fusionan entre ellas, ahí sí que hay muchas. Eso puede ser porque ellas han llegado hasta allí con sus poderes al máximo a través de puertas, no a través de desgarros. Desde luego, me parece una teoría bastante interesante, una más a sumar a todas las que teníamos. Pero creo que eso no se dice explícitamente y a mí me deja esos cabos sueltos de los que acabamos de hablar. Ahora sí que vamos a seguir con la historia. Habíamos dejado a Elizabeth, a la que se había llevado Songbird, y Booker, que se despierta e intenta seguir adelante para rescatar a Elizabeth. Nosotros, según vamos por el pasillo que lleva a casa de los Comstock, hay como un flashazo y de repente está todo nevado. Nevado en pleno julio, aunque eso no dice mucho porque es una ciudad voladora y ni siquiera sabemos en qué hemisferio está. Pero no es el tiempo que veníamos observando, así que entendemos que ha habido un cambio. Después nos enteramos que realmente hemos viajado no a otra dimensión, sino dentro de la misma dimensión más adelante en el tiempo, exactamente de 1912 a 1983. Y lo más interesante aquí es el análisis psicológico que hay del personaje de Elizabeth. Creo que en este vídeo voy a hacer análisis psicológico de varios personajes porque explican realmente lo que hay detrás de la historia del juego. Vamos a contar la historia de Elizabeth sin Booker. Una vez que Songbird se lleva a Elizabeth, se supone que Booker intenta llegar hasta ella, pero que Songbird siempre lo evita. Así que esa Elizabeth aguanta 6 meses diciendo que no, que va a venir a rescatarme, que no, que va a venir a rescatarme, dejadme en paz, mientras Comstock y toda su gente intentan martillearle la cabeza para que le entre entre ceja y ceja que aquel es un falso pastor, que no le haga caso y que ella tiene que ser la que destruya la Sodoma de abajo. A los 6 meses la someten a una intervención por la cual cada vez que ella intente usar sus poderes va a recibir una descarga eléctrica. Condicionamiento basado en la campana de Pavlov, que como ya expliqué en un vídeo, es un científico que lo que hacía era siempre antes de dar de comer a los perros les ponía un metrónomo, aunque luego se ha derivado aquella campana, no sé por qué, y después de un tiempo veía que simplemente poniendo el metrónomo ya los perros salivaban antes de ni siquiera enseñarles la comida, porque ya asociaban acción y reacción. Aquí hacen lo mismo. Si cada vez que ella intenta usar el poder le damos una descarga eléctrica, ella asociará que usar el poder es malo y dejará de usarlos. Más tarde vemos que ella no echa toda la culpa a este condicionamiento ni a toda la vara que le dio su padre y que le dieron alrededor con que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Realmente se llega a decepcionar con que Booker no llegue a rescatarla. Así que aquí el proceso mental de Elizabeth es que se siente abandonada y poco a poco va creyendo menos en Booker, lo ve como un falso héroe que nunca la llega a rescatar y va creyendo más en que su padre tenía razón. Así que pasamos a una Elizabeth que poco a poco se convierte en una versión muy extrema de lo que quería su padre. Una versión a la que no le importa matar a gente para limpiar sus almas. De hecho, vemos cadáveres y habla de sus niños, que entendemos que es gente a la que ha decidido matar porque no estaban lo suficientemente limpios moralmente como para que ella los aceptase. Durante todo este tiempo, con el sifón se va extrayendo el poder de Elizabeth, se va extrayendo y se va almacenando para dar mucha más capacidad bélica a Columbia. Durante todo nuestro recorrido por este futuro de 1983 por la casa de los Comstock, encontramos un montón de desgarros temporales en los que vamos viendo cosas de Elizabeth en diferentes momentos. Y muchas veces no sabemos bien de cuándo son, porque los diarios llevan fechas, pero los desgarros no. Así que vamos mezclando cosas de Elizabeth nada más llegar, de Elizabeth cuando le hacen el tratamiento, de Elizabeth después de unos años cuando está convencida, de Elizabeth ya cuando está arrepentida algo más mayor, y no sabemos exactamente cuántos años pasan entre cada cosa. Además, aquí nos encontramos unos monstruos distintos.
estos, que son como una especie de zombies parados, que son como unos robots, por lo que vemos por allí, que se van construyendo, que solo se activan cuando un bicho nos detecta, una especie de alarma. La propia Elizabeth del futuro, en una grabación, deja dicho que no sabe si nosotros vamos a ser lo suficientemente fuertes para poder superar todo esto que ha creado ella. Así que entendemos que todos esos nuevos tipos de armas, soldados, etcétera, son inventos de Elizabeth cuando estaba en su máximo apogeo belicista. Cuando esta mujer sigue madurando, llega prácticamente a la vejez, se da cuenta de que no está bien lo que está haciendo, pero ya no tiene el poder suficiente para arreglarlo y sabe que ni siquiera es capaz de parar el que se use Columbia como arma bélica contra Nueva York y contra la Tierra casi en general. Así que lo que decide es que realmente el inicio de su aventura, que fue que Booker la sacara de la torre, es también él quien tiene que acabar con esto y quien tiene que salvarla. Cuando apagan el sifón para usar Columbia como máquina de guerra para atacar Nueva York, en ese momento, con el poco poder que le queda, decide traer a Booker a ese futuro de 1983. En un verdadero acto de catarsis, ella le enseña las consecuencias de esas decisiones y le da una nota con la que se puede domar a Songbird y con la cual él ya podría llegar hasta Elizabeth y rescatarla y evitar que se convierta en eso. Que por cierto, esta carta está escrita en un código que solo entiende Elizabeth, que con la pizarra que vemos la primera vez que subimos a Monument Island, que hay por allí, se podría descifrar. Y si lo desencriptas, dice: soy un código, probablemente me deberían cambiar por algo mucho más oficial en el futuro, pero por ahora me quedo aquí de momento, supongo. Así que esto así se queda, no tiene nada mucho más profundo. No sabemos si ha sido aposta o si de verdad se les ha olvidado. Y ya en el último aliento de poder que le queda, nos vuelve a mandar a 1912, pero entre que Songbird secuestra a Elizabeth y que esta muchacha nos manda para atrás, no nos manda en el mismo instante, sino 6 meses después. Por lo que sea, ya sabéis que siempre hay que hacer las cosas así. Teniendo todo el poder del mundo, no te puede mandar, yo que te voy a decir, con una semanita de distancia. Te manda justo a minutos antes de que hagan la intervención a Elizabeth para que tengas que entrar allí en plan heroico. Bueno, las cosas de la acción siempre son así, siempre hay que hacer las cosas en el último segundo. Es como estudiar para un examen. Nosotros en ningún momento utilizamos la hoja que nos ha dado Elizabeth, que por cierto, esta Elizabeth, el día que ataca en Nueva York es el 31 de diciembre de 1983, debería tener ahí 92 años, mucho más vieja de lo que parece. Pues esta hoja que nos da ella no la utilizamos en ningún momento para parar a Songbird para poder llegar a Elizabeth, porque ella ya nos ha dejado en un momento en un sitio donde ya estamos tan cerca que no lo necesitamos. Nosotros lo usamos para después. Además, toda esta parte de viajar al futuro para ver a la Elizabeth del futuro y que nos mande al pasado con un recado, bla, 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 supone la primera paradoja temporal del juego. El juego funciona bastante bien mientras se mantienen dimensiones, va saltando de una dimensión a otra. Pero en cuanto mete viajes en el tiempo, mete un par de viajes en el tiempo en el juego y ambos son una paradoja. Creo que es aposta. Pero bueno, aquí la paradoja es bastante clara. La Elizabeth vieja que carga sobre Nueva York es producto de que Songbird no nos deje llegar hasta Elizabeth. Si esa Elizabeth del futuro nos ayuda a pasar de Songbird y poder llegar a Elizabeth, nosotros salvamos a Elizabeth y no se convierte en esa Elizabeth del futuro que derruye Nueva York. Con lo cual no vamos a tener su ayuda para poder pasar a Songbird y no vamos a pasar a Songbird. Con lo cual vuelve a estar Elizabeth del futuro atacando Nueva York. Nos ayuda, entonces ella ya no existe, entonces como no existe no nos ayuda. Así todo el rato. ¿Entendéis la paradoja, verdad? Esto es la típica paradoja de matar a tu propio abuelo. Vamos a hablar de ella más adelante porque es importante en este juego, pero aquí nos quedamos con que hay una paradoja temporal. Se puede entender de otra manera y es cada vez que tú haces un viaje en el tiempo se crea una dimensión nueva, con lo cual realmente seguiría existiendo la dimensión en la que Elizabeth llega vieja y estaría, gracias a sus viajes en el tiempo, generando una nueva dimensión en la que nosotros sí que conseguimos salvar a Elizabeth. Lo que pasa es que esta forma de verlo se lleva mal con lo que nos quieren enseñar en el final del juego. Pero aquí nada más que estamos abriendo el paladar. Vamos a hablar de esto mucho más en profundidad con el final del juego. Cuando ya rescatamos a Elizabeth, esta se le mete entre ceja y ceja que hay que matar a Comstock. Tú te ofreces a hacerlo, pero ella dice que no, que lo voy a matar, no me pares, que lo mato yo. Y además aquí parece como que hubieran aumentado sus poderes, porque de repente saca allí un pedazo campo de la nada que dices, uff, la hostia. No sé si le han aumentado los poderes o del cabreo que tiene, pero de repente parece súper poderosa. Comstock ha huido de su propia casa en un dirigible y nosotros tenemos que ir al asalto de ese dirigible, peleándonos con otra gente por el camino, pegándonos con gente en el propio dirigible. Y en ese dirigible encontramos un diario de Rosalind Lutes. Esto me parece muy interesante, en el que ella va diciendo que su hermano cree que lo que han hecho lo deben deshacer, pero ella cree que no es posible. Nos presenta un poco esa discrepancia entre los dos hermanos, que es el gran tema de todo el juego al fin y al cabo, porque Robert cree que pueden deshacer lo que han
han hecho, y Rosalind cree que no, que las cosas siempre son como han sido, siempre serán como han sido y que no hay forma de cambiarlo. Y ella dice un par de frases que me parecen muy interesantes. Una es que el tiempo es más un océano que un río. Me gusta mucho esta analogía porque nosotros normalmente, como fluimos con el tiempo, es decir, ahora mismo según me estáis escuchando, están pasando segundos y no podéis evitar que pasen esos segundos, no podéis rebobinar esos segundos de vida, no podéis pasar más rápido esos segundos, no podéis controlar, simplemente podéis fluir con el tiempo. Así que nosotros tendemos a ver siempre el tiempo como que fuera un río. Y a veces hasta entendemos casi que el tiempo se crea según nosotros lo vamos atravesando. Y sin embargo, lo otro sería ver el tiempo como un gran océano donde hay adelante, atrás y 10 dimensiones, pues habría para un lado, para otro, posibilidades. Es otra forma de verlo. En español creo que dice que por qué intentar saber si se lo va a llevar igualmente la marea o algo así. En inglés dice que por qué intentar atar algo que se va a desatar de nuevo. En cualquier caso, parece que es la típica lucha de qué pasa con los viajes en el tiempo y entre dimensiones. Robert cree que puede hacer un regreso al futuro, entonces viajar al pasado y que cuando vuelves al presente tu padre de repente sea escritor de ciencia ficción. Mientras que Rosalind cree que no, que el tiempo siempre es como es, entiende una parte de viajes en el tiempo, aunque haya varias dimensiones, que sería de universo congruente. Es decir, como en Terminator o como en los cronocrímenes. Aunque haya varios universos, se puede entender igual, porque siempre uno de un universo llega hasta cierto sitio donde va a otro universo y cambia otra cosa, viaja en el tiempo, pero creando un universo y cambia X cosas, entonces, aunque cambien cosas, en realidad como cada cambio ha ido creando un universo nuevo, siempre estará un universo donde pasa X cosa y crea otro y crea otro y crea otro, pero se crean siempre en el mismo sentido. Así que si hiciéramos una especie de bucle con toda la creación de todos los universos, esos se irían creando siempre igual, así que en el fondo no estás cambiando nada. Y esto es buena parte de el juego en sí mismo, porque cuando llegamos al final del juego, el final del juego no te dice cuál de los dos hermanos tenía la razón explícitamente. Te da posibilidades, te da guiños, puedes entenderlo de una manera o de otra, lo deja abierto al jugador. Al final conseguimos llegar al propio Comstock. Un Comstock que visto de cerca es un anciano, pelo blanco, barbazas, etc. Pero este Comstock tiene 38 años. Hay un diario de Rosalind Lutes donde ella dice que cree que es por la exposición continuada a su máquina, igual que tiene cáncer, pues que también ha hecho que envejezca de forma prematura. Esto en realidad, claro, es un truco para que nadie pueda pensar que es la misma persona que Booker por esa diferencia de edad. Aquí es muy curioso esta escena. Mientras nosotros lo estamos golpeando contra la pila bautismal, lo hacemos con una rabia y le gritamos esta frase. ¡Es tu propia hija, hijo de puta! ¡Y la abandonaste! ¿Mereció la pena? ¿Eh? ¿Conseguiste lo que querías? ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! Se acabó. De esto no me he dado cuenta hasta la tercera vez que lo he visto, pero claro, está diciendo, es tu propia hija, hijo de puta, y la abandonaste, mereció la pena, ¿eh? Cuéntamelo, cuéntamelo. En realidad, él está cabreado con Comstock porque haya metido a Elizabeth en la torre, pero creo que buena parte de esta frase no se la está diciendo a Comstock, se la está diciendo a sí mismo en el pasado. Se está diciendo, es tu propia hija, no habla de Elizabeth, habla de Ana. Es tu propia hija, hijo de puta, Booker del pasado, hijo de puta, y la abandonaste, la vendiste, y mereció la pena. Llevas años arrepintiéndote de haberla vendido. Booker del pasado, eres un cabrón. En realidad, lo que se ve explícitamente es lo que está haciendo. Él está echando en cara algo a sí mismo, a Comstock, que es el mismo, pero también se está echando en cara a él mismo esa decisión de su propio pasado. Aquí Comstock se juega una carta muy importante, que es la carta de decir, oye, Elizabeth, pregúntale qué ha pasado con tu dedo meñique. Lo que quiere es que salte la liebre de que en realidad es hija de Comstock, lo que quiere es que salte la liebre de que en realidad es hija de Booker y que él la vendió, a ver si le ve como una mala persona por haber hecho eso. Aquí voy a hacer un paralelismo con el Bioshock 1. Si queda alguien que todavía no ha visto el Bioshock 1, no se preocupe, porque creo que voy a ser capaz de hacer el paralelismo sin reventar el primer juego. Esta escena siempre me ha parecido muy similar en dramatismo, en intensidad, en violencia, en cómo expresa las cosas, a una escena central del primer Bioshock en mitad del juego. El hombre elige, el esclavo obedece. Es de un corte muy similar. Lo mismo, no es tan violenta visualmente. Hemos visto ejecuciones por mitad del juego que te pones a reventar gente prácticamente a partirlos a la mitad, y aquí simplemente estás dando a alguien contra un canto que casi ni se ve la sangre, ¿no? Sin embargo, tiene una violencia detrás mucho mayor. En la forma, una violencia de los reproches, de la forma de decirlo, de la situación. Este mismo tipo de violencia es el que yo veo en el primer Bioshock. Y además, veo que la carta que se juega a Comstock es muy interesante, porque lo que intenta es, sabiendo que le va a matar, que eso no
tiene remedio. Intenta dejar algo en la conciencia de Elizabeth, incluso en la del propio Booker, que provoque que al final se sepa que él la abandonó. Es decir, intenta que su muerte tenga un sentido y vencer después de muerto. Yo muero, pero que pase algo y que se cargue también a mis enemigos. Esto es lo mismo que pasa en el Bioshock 1, como sabréis. Y él aquí realmente lo consigue, porque debido a esas dudas que implanta en nosotros en qué pasó con el dedo, es por lo que nosotros decidimos derribar el sifón y que Elizabeth recupere sus poderes de pleno para que pueda desentrañar ese misterio, que pueda viajar a cualquier dimensión o época y pueda decirnos qué demonios pasó con su dedo y a qué se refería este hombre. No voy a decir exactamente cuál es este paralelismo en Bioshock 1, pero yo creo que si os fijáis en la intención de los últimos momentos de cada uno, está bastante claro. Las últimas palabras exactamente de Comstock son se acabó. Esas palabras son las últimas que se atribuyen a Jesucristo según San Juan, creo. Tampoco soy un experto en la fe cristiana, pero creo que es así la referencia. Y aquí hay una cosa que me dio rabia no entenderla la primera vez. Porque es que me parece tan claro, aquí cuando Elizabeth te presiona mucho, oye, pero ¿qué pasó? Y tú dices, no lo recuerdo, y te vuelve a sangrar la nariz. Y lo mismo, si estás todavía un poco así con todo lo que está pasando, tú piensas que simplemente es porque lo estás intentando recordar mucho, algo te bloquea el cerebro, y el intentar pesarlo es lo que te hace que te sangre la nariz. Pero a lo largo del juego, lo que hemos aprendido es que a la gente le sangra la nariz cuando se juntan dos universos en el cual tú estás vivo en uno y estás muerto en el otro. En nosotros mismos lo hemos visto cuando este Booker, que es del universo 0, llega al universo 3 y se entera de que Booker 3 está muerto, que ha sido el Che Guevara y que está muerto. Y cuando empieza a juntar esos recuerdos y le entra toda la cabeza es cuando le sangra la nariz. Aquí, nada más matar a alguien, nos sangra la nariz y es que es tan evidente que me ha dado rabia. Tío, que son la misma persona, que por eso te sangra la nariz cuando lo has matado. Es que es súper evidente. Me da un poquito de rabia no haberlo visto la primera. También es verdad que eso me salvó más el final, porque de repente cuando estaban en el bautizo, oh, pero tú eres el mismo y tal, me quedé flipando. Pero bueno, esta pista que dan aquí la verdad es que es muy clara. Aquí ya tenemos muerto a Comstock, muere con 38 años en 1912, porque resulta que Booker DeWitt nace en 1874. Vamos a colocar un poco qué edad tenía en cada fecha de su vida, porque a mí me parecía siempre que era como muy señor y me he encontrado que en algunos sitios era un poco niño. Por ejemplo, cuando la masacre de Wounded Knee, esa masacre a los indios, él estaba en el séptimo de caballería, tenía solo 16 años en 1990. De hecho, seguramente esa juventud y que dijeran que tenía un poquito de cara de indio fue lo que a él le salió de dentro hacer tanta masacre para que dejasen de identificarle con los indios. El bautizo o no bautizo sucede en 1892, es decir, que tenía 18 años. En 1893 es cuando se funda Columbia, o sea que Columbia, este chaval, no sabemos cómo saca dinero suficiente para fundar esa ciudad. Tan solo tiene 19 años cuando se convierte en el gran predicador de Columbia, cuando consigue convencer a Rosalind Lutes de que le deje utilizar su tecnología, que va a ser un visionario. Y en 1892 Booker se une a los Pinkerton, ya sabéis, pegar hostias a huelguistas, esas cosas, un poco matones a sueldo. Esto sucede a la vez en ambos casos, que en 1892 conocen a la que va a ser su pareja, que en el caso de Booker es Annabel Watson, que cambiaría el nombre a Annabel DeWitt, y en el caso de Comstock pues es Annabel Watson, que cambia el nombre a Annabel Comstock, también conocida como Lady Comstock. En el universo de Booker, Booker puede tener un hijo con ella, ella se queda embarazada y ella muere en 1893 dando a luz a Anna. La hija en este caso se llama igual que la madre, es un homenaje a la madre por parte de Booker, que se ve que sí que quería mucho a su mujer. Booker se queda con la hija y viudo con 19 años. Toda esta crisis de entrar en apuestas, en deudas y todo ese cargo moral del que luego hablaremos es con 19 años, con lo que lo soporta. Comstock no puede tener hijos, aunque él culpa a su mujer, y con 19 años también es cuando decide secuestrar a Anna del universo de Booker. Con 21 en el 95 es cuando mata a su mujer, a Lady Comstock. Además, aquí hay una cosa que me parece curiosa, porque si os dais cuenta, Annabel DeWitt muere dando a luz a Elizabeth. Muere para poder traer a Elizabeth a este mundo. Y, aunque no sea justo tan a la vez, pero Lady Comstock muere porque su marido ha traído a la misma niña a su mundo. Muere porque quiere tirar del hilo, bla, 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 y la acaba matando Comstock. No es una muerte directa como el parto. Pero realmente, la llegada al mundo de Elizabeth en un mundo y en otro es lo que provoca que la misma persona, su madre en los dos mundos, entre comillas, muera.
Así que si os vais dando cuenta, la mayor parte de las decisiones de Booker o de Comstock se hacen siendo muy joven. Después, Comstock, en 1901, es cuando ataca con su ciudad a Pekín. En ese momento tiene 27 años. Cuando decide separarse de Estados Unidos e irse con su ciudad voladora por ahí, tiene 28. Cuando decide matar a los Lutés en el 9, tiene 35 años. Y ya en el 12, cuando sucede casi todo el juego, Booker y Comstock tienen los dos 38 años y es cuando muere Comstock. Curiosidad, ¿de dónde procede el nombre de Comstock? ¿Por qué le llaman Comstock a este personaje? Pues resulta que hay un señor llamado Anthony Comstock que vivió a finales del siglo XIX. De hecho, murió en el 15, mientras que nuestro personaje muere en el 12. Bueno, él era un inspector de correos, no es que fuera una gran cosa, pero hizo muchísima campaña por la moralidad victoriana. Y de hecho se conocía en la época como Comstockery o Comstockings a unas campañas de censura masivas por cualquier cosa que fuera considerado indecente, obscena, como por ejemplo podría ser cualquier tipo de información sobre el control de natalidad. Es decir, panfletito hablando de condones, este señor allí indignado diciendo que eso se tenía que censurar. Ese tipo de moral tan sectaria es de donde sale el nombre que le ponen a Zachary Comstock, señor del Bioshock, que también es un extremista religioso. Yo creo que de todos los personajes al que mejor entendemos psicológicamente es a Comstock, porque estamos constantemente escuchando sus diarios, estamos oyéndole a él directamente que nos habla, paseamos por su ciudad, y realmente la única duda que yo tenía en cierta altura del juego era si este tío se lo estaba creyendo de verdad o todo esto era un montaje para sacar dinerillo, sobre todo cuando veíamos en el banco que los habitantes de la ciudad le tenían que dar un diezmo bastante importante, no sé si de la mitad del dinero. Pero visto lo visto, y visto que la ciudad es un fortín para atacar a la tierra y que deposita toda esa confianza en su hija para que ella al final consiga bombardear Nueva York, pues parece que de verdad se creía todo eso que decía de salvar el pecado de abajo a base de quemar la montaña del hombre y esas cosas. Aquí llega el enfrentamiento final del juego, que por alguna razón se pueden atacarnos los Vox pensando que sigue ahí Comstock y le voy a decir, oye, que ya nos hemos cargado a Comstock, hola, buenas a todos, venga, ya está hecho, dejad de atacarnos. No, ellos están en perros, en tirar el dirigible este. Y eso supone nuestra gran lucha final. No hay un gran monstruo final, sino que es como una última vez en la que tenemos que defendernos de un montón de soldados. Aquí podemos usar Songbird a nuestro favor, ahora es una mecánica de combate, y tenemos que aguantar lo suficiente como para llegar al sifón, que se nos quiten los enemigos del medio, y mandar a Songbird derribar el sifón. De esta manera liberamos los poderes de Elizabeth y la liamos parda y viene el super gran final que nos deja todos boquiabiertos. Lo primero, pues parece que todo aquello va a explotar y irse a la mierda. Elizabeth nos teletransporta a Rapture. Año 1960, principios de 1960, desde luego antes de que entre Jack, porque por varias cosillas de es que aquí esta pared la derribamos, aquí había un sofá en llamas, esta puerta estaba estropeada, se ve que es un poco antes, pero desde luego es cuando ya la ciudad se ha ido a la mierda, o sea que es después de la Nochevieja del 59. De hecho, yo creo que esa batisfera que nosotros usamos para volver a subir al faro es la misma batisfera que luego Jack se encuentra ahí arriba y con la que puede bajar a la ciudad. Pero eso es porque a mí me gusta unir esos pequeños detalles. No tiene por qué ser así. Elizabeth elige este lugar porque es un lugar en el que nosotros podemos estar por dentro del cristal y tener aire y que Songbird se quede por fuera y se ahogue. Es una manera de ahogarle un poquito, que da un poquito de yuyu porque le mata con cariño. Ay, sí, no te preocupes, ponte acabado y tal, pero le estás ahogando. Y luego me parece bastante curioso, si os dais cuenta, en el primer Bioshock, voy a hacer como que el Bioshock 2 es universo extendido, no canónico o lo que sea, y de hecho no me acuerdo bien, pero yo creo que en el primer Bioshock no muere nadie ahogado, a pesar de ser una ciudad bajo el agua y tener de vez en cuando inundaciones, pero a lo mejor muere un Splicer por ahí, yo no me acuerdo, pero no muere ningún personaje principal ahogado en el agua. Sin embargo, en Bioshock Infinite, que es una ciudad de las nubes, muere ahogado Songbird, que bueno, no es persona. Aunque Booker da la cabeza de Comstock contra la pila bautismal, sigue todavía hablando y le acaba metiendo la cabeza en la pila bautismal. Es un poco mezcla de todo, pero yo creo que ahí muere ahogado también. Por lo menos muere con la cabeza en el agua, en un agua de una pila bautismal. Y luego vamos a ver al final del todo que Booker también muere ahogado por todas las Elizabeth en ese bautismo en un río. Así que una vez más hay ese paralelismo entre la vida de Comstock y de Booker. Ambos mueren ahogados, ambos mueren en algo que señala el bautismo, una pila bautismal, una ceremonia de bautizo. Y junto a Songbird, los tres mueren ahogados. Tres personas ahogadas en agua en un juego en el aire. Luego tienes un juego en el agua, no muere nadie ahogado. Ironías de la vida. Elizabeth es capaz de sacarnos de Rapture, pero hay muchas máquinas de Rapture que solo funcionan con código genético de Ryan. Así que hay conspiraciones de que en realidad Elizabeth también es familia de Ryan por alguna razón.
Yo creo que simplemente es que esta Elizabeth, que ya no tiene el sifón detrás, que es capaz de abrir desgarros entre universos, incluso capaz de crear nuevos universos, pues bueno, podrá manejar unas maquinitas. Y llegamos al momento clave, el millón de mundos, el millón de faros, constantes y variables, nos dice. Siempre hay un faro, siempre hay un hombre, siempre hay una chica. Esto también ha dado rumores de que el primer Bioshock es también una de estas alteraciones de la misma historia, porque tenemos un faro, tenemos un hombre que es Jack y tenemos una chica que es la doctora Tenenbaum. Pero bueno, lo que nos vas describiendo es que hay muchos universos, la mayoría de las cosas están en común y hay variables de unos a otros. Y aquí creo que es el momento de entender un poco la psicología de Booker y por qué llega hasta donde llega. Booker, como hemos dicho, siendo muy joven, tuvo todo el lío de Bounded Knee, una masacre en su conciencia. Si hacemos caso a una grabación en la que Comstock dice que en Bounded Knee le confundían con un Sioux y a otra del cazador que dice que Booker del Universo 3 sabe hablar Sioux, podemos entender que eso es verdad y que en realidad Booker es medio Sioux. Esto explicaría por qué lo de Bounded Knee le afecta tanto. No es solo que haya cometido una barbaridad, sino que la ha cometido contra su propio pueblo, ha renegado de sus raíces. Y de ahí viene esa fuerte confrontación interna. Así que se va a bautizar. Ya veremos por qué no se bautiza, pero la cosa es que no se bautiza y sigue con todo su cargo de conciencia encima. Se une a los Pinkerton, con lo cual va aumentando su cargo de conciencia porque sigue dando palizas a manifestantes, haciendo cosas bastante turbias. Parece que encuentra un poco de paz en el amor, en Annabelle. Se queda embarazada, van a tener una hija, pero su mujer muere en el parto. Así que se encuentra que se crea a sí mismo un ser despreciable por lo que hace, se ha quedado sin ese apoyo de su mujer y tiene el cargo de una niña a su espalda. Así que con todo esto lo que tiene es una depresión de caballo, se tira a las apuestas, al alcohol, lleva una mala vida. Esto le mete una serie de deudas, pero creo que no vende a Ana por las deudas. Estamos hablando de un tío que se dedica a pegar palizas, a estar entre los matones. No creo que hubiera una amenaza lo suficientemente grande entre los que le reclamasen la deuda como para que Booker se rindiera y decidiera que tiene que vender a su hija para arreglar esa deuda. Creo que es más bien por cargo de conciencia, por no sentirse lo suficientemente buena persona como para criar a Ana. Y creo que es más ese problema de la depresión por lo que decide dar a su hija que no por la deuda. Y de hecho, cuando le damos la niña a Robert Lutes, nos dice: Comstock te perdona todos tus pecados. No dice tus deudas, dice tus pecados. Así que parece que le han convencido más por la parte moral que no por la parte económica. Que puede que la parte económica sí exista, pero al cambiar de universo Booker en 1912 e inventarse otra historia entera en la cabeza, inventarse que le han contratado ahora para rescatar a la chica y que tiene una gran deuda, ir en su cabeza dándole mucha importancia, yo creo que nosotros le damos mucha más importancia a esa deuda de la que tenía. Sí que Booker tenía una deuda, sí que es probable que Comstock le arreglase esa deuda, deuda que no provoca el propio Comstock. Yo creo que aquí ha habido gente que se ha confundido. Comstock aprovecha el estado en el que se encuentra Booker, pero no lo provoca. Y al final es más una decisión moral que de cualquier otro tipo. Y enseguida se arrepiente. Si fuera por la duda, no sé si tendría tanto sentido que se arrepintiese tan rápido. Sino que vuelve otra vez de, no, pero ¿qué he hecho? Si ya lo único que me quedaba en este mundo era mi hija y también la he dado, ¿de qué voy a vivir ahora? Es un concepto de vacío inmediato que hay en ese momento. Por lo que persigue a Comstock y pasa todo lo que pasa. Es que en este final hay que comentar tantas cosas que no sé ni en qué orden ir. Creo que voy a ir un poco en el orden en que pasan en el juego. Abrimos una de las puertas de los faros y donde nos lleva es al momento del bautizo. Hace 20 años, 20 años desde la parte jugable. 1892. Este es el punto en el que Booker, por su mala conciencia por lo de Bounded Knee, intenta redimirse abrazando la fe cristiana. Y aquí es donde se divide el mundo. Si decide bautizarse es Booker, si decide no bautizarse es Comstock. Pero yo me pregunto, ¿por qué decide o no bautizarse? ¿Qué es lo que lleva a que haya un universo en el que sí se bautiza y otro en el que no? Es más, cuando nosotros estamos viviendo otra vez esto, ¿cómo lo estamos viviendo otra vez? Debería haber un Booker aquí de 18 años y nosotros tenemos ya 38 años. Deberíamos vernos a nosotros mismos bautizándonos de jóvenes. No deberíamos estar con el Booker adulto viendo esto, el Booker que entiende lo que pasó, que dice, ah, sí, yo estuve aquí hace 20 años. Si pasa esto, no tiene ningún sentido. Igual que como veremos después, si al que ahogan todas las Elizabeth es el Booker adulto, el Booker de 38 años, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Así que volvemos a ese concepto que se ha jugado alguna vez en el juego, que cuando cruzas de un universo a otro, te fusionas con tu misma persona del otro universo. Igual que nos pasó con Elizabeth 1 y Elizabeth 3, que se acabaron fusionando la misma persona y por eso no veíamos nunca a Elizabeth 3, se ve que nuestra conciencia se mete dentro de ese Booker de 18 años y somos nosotros de adultos fusionados con ese chaval de 18 años. Creo que aquí es un
buen momento para indicar de dónde viene el nombre de DeWitt, por qué le pusieron ese apellido al protagonista del juego. Hay una teoría muy conocida en los temas de viajes en el tiempo que se llama la paradoja del abuelo. Es en la que nosotros viajamos al pasado y matamos a nuestro propio abuelo. Por lo tanto, no existirá nuestro padre, ni existiremos nosotros. Entonces nosotros no viajaremos al pasado para matar a nuestro abuelo, así que nuestro abuelo sí que vivirá y tendrá hijos y nietos. Su nieto viajará al pasado y le matará, así que no tendrá hijos ni tendrá nietos. Así que nunca viajaremos al pasado a matarlo, así que sí que vivirá, bla, bla, bla. ¿Os dais cuenta que es un bucle en el que estás constantemente moviéndote entre dos posibilidades todo el rato? Esto es lo que se llama la paradoja del abuelo. Existen versiones extendidas, como la falta de propósito para viajar al pasado si ya lo has solucionado. Por ejemplo, si viajas al pasado para acabar con Hitler, para que no ocurra toda la desgracia que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues vale, tú coges y lo haces. Pero entonces vivirías en un mundo en el que no han existido los nazis y no tendrías razón para viajar al pasado a cargarte a Hitler. Así que Hitler sí que existiría y sí que existirían los nazis. Así que tú sí que viajarías a cargarte a Hitler. ¿Veis que es otra vez el mismo bucle de entre dos posibilidades y que no te aclaras? Lo más curioso es que una de las primeras personas en ofrecer una solución teórica a este problema es un hombre que se llama Bryce Seligman DeWitt. Y es un físico estadounidense que propuso la solución de que cada vez que viajábamos al pasado a realizar cambios, se creaba una nueva dimensión. Entonces, siempre existe la dimensión de la que tú has venido sin cambios, y existe una nueva dimensión con los cambios. Esto hace que aunque tú mates a tu abuelo deja de existir en otra dimensión. En tu dimensión sigue existiendo y tú siempre naces y viajas al pasado a matar a tu abuelo. Pasaría lo mismo con lo de Hitler. Si tú viajas al pasado y matas a Hitler, creas una nueva dimensión en la que los nazis no existen, pero tu dimensión seguirá teniendo nazis. Puede ser una clave de cómo se entienden los viajes en el tiempo y el tema de crear nuevas dimensiones en Bioshock que el protagonista del juego se llama igual que el hombre que tenía esta teoría. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué Booker se bautiza o no se bautiza? Y esta puede ser la misma respuesta. Si entendemos que las dimensiones se crean porque ha habido un viaje de alguien entre en el tiempo o entre dimensiones que ha causado una alteración y se ha creado una nueva dimensión con la alteración, ¿qué alteración tenemos en el momento del bautizo? Que llegue Elizabeth con sus poderes y meta la conciencia de un Booker de 38 años en la cabeza de un Booker de 18. Siendo así, tenemos la dimensión original donde Elizabeth no ha metido el cambio, decide bautizarse y se transforma en Comstock, y la dimensión alterada, donde este Booker de 38 años ve muy tonto eso de bautizarse y se quita del medio. Así que sería realmente los poderes de Elizabeth los que han causado esa nueva dimensión y esa bifurcación en los caminos y que existan Comstock y Booker. Es muy curioso porque sería Elizabeth existe gracias a los dos y los dos existen gracias a Elizabeth. Es decir, que exista esa diferencia entre Comstock y Booker se debe a los poderes de Elizabeth y a que ha metido la conciencia del Booker de 38 años en la cabeza del de 18. Así que los dos existen gracias a Elizabeth, si no existiría solo Comstock. Y también Elizabeth existe gracias a los dos. Por un lado Booker, que la pare como Ana, y por otro lado Comstock, que la secuestra y la transforma en Elizabeth, y en ese momento de cambio de dimensiones cuando ella obtiene sus poderes. Esta posibilidad me parece muy buena y me parece que es lo que mejor explica por qué se crean las diferentes dimensiones. Nos podemos también acordar de ese momento en el que Elizabeth, al cambiar de universo, nos decía: es que hay veces que no sé si estos universos existen o los estoy creando yo. Es que yo cuando era pequeña estaba segura de que podía crear universos. Esto podía explicar que Elizabeth, restringida por el sifón, solo puede acceder a algunos universos más o menos cercanos. Entendemos que algunos que les ha puesto a huevo los lutés, y sin embargo, cuando se libera del sifón, Elizabeth es capaz de crear universos. Y esto encaja perfectamente con que Elizabeth haya creado el universo de Booker en el que no se bautiza. Pero tenemos que seguir adelante. De aquí pasamos al momento en el que Booker entrega a Ana a Robert Lutez, en el momento que la vende. Ya hemos dado una explicación psicológica de seguramente por qué lo puede hacer. Pero creo que hay algo más detrás. Aquí necesitamos tener muy claro el concepto de universo congruente. Si entendemos todavía el tiempo como que fuera un río y se va creando según nosotros lo vivimos, no vamos a entender lo que voy a intentar decir. Hay que tener muy claro, pues, Terminator 1, los cronocrímenes, que es menos conocida, pero sobre todo Terminator 1. Entender por qué John Connor envía a su padre al pasado a engendrarle a él. Y su existencia depende de que su propio yo del futuro mande a su padre al pasado y que su padre ha nacido después de él. Si entendéis por qué el padre de John Connor ha nacido más tarde que John Connor, vamos bien. De hecho, esto también explica la obsesión de Comstock con tener una hija.
él, estando al principio del todo, cuando empieza a utilizar la máquina de los Lutés, ve a través de esos desgarros el futuro y ve que su hija es la que ataca Nueva York. Ve lo mismo que nosotros vimos de su hija aplastando completamente Nueva York, atacando con su fuego el pecado del hombre en la tierra. Y él hace todo lo posible para que aquello se convierta en realidad. Y entonces él sabe que necesita una hija para realizar a cabo eso y se frustra mucho cuando su mujer no se queda embarazada. Y por eso decide secuestrar a Elizabeth. Claro, es un poco raro que digas, decide secuestrar a Elizabeth cuando ve los resultados de los poderes que va a obtener Ana al secuestrarla. Si todavía no la ha secuestrado, ¿cómo puede saber en qué se va a convertir? Bueno, pues eso es un universo congruente, es que eso siempre pasa, las cosas no se crean en un orden y luego vas para atrás y cambian, no. Siempre existe todo el futuro, todo el pasado, todo ha existido siempre, no se puede cambiar. Es un poco la versión de Rosalind frente a la de Robert Lutes. Y aquí podría pasar lo mismo, este momento en el que nosotros vendemos al bebé, al final lo acabamos haciendo porque Elizabeth nos insiste mucho, hasta que no des a la niña no saldrás de aquí. Si es un universo congruente, esto siempre habrá pasado así. Booker siempre habrá entregado a la niña teniendo dentro la conciencia de un Booker de 38 años y teniendo al lado a Elizabeth diciendo entrega a la niña, entrega a la niña, entrega a la niña. Nunca ha habido una primera vez en que lo ha decidido por sí mismo estando ahí solito. Todos hablamos si es un universo congruente. Desde aquí pasamos a ver que Booker se arrepintió de esto y fue corriendo a intentar recuperar a su hija. Y en el forcejeo, que si sí que si no, justo se cierra la puerta entre dimensiones, cortándole un trozo de meñique a la niña. Por eso a Elizabeth le falta un trozo de meñique. Y que tenga un trozo de meñique en una dimensión y ella esté en otra, que sea una persona dividida entre varias dimensiones, es lo que le da todos sus poderes. Aquí nos explican que nosotros nos estuvimos muriendo de la pena, de ya bastante depresión teníamos encima y encima hemos vendido a nuestra hija, y que llevábamos allí en el apartamento, que ya se ve el apartamento sin mesa, mucho más hecho mierda que los recuerdos que teníamos, era prácticamente una pocilga, así que la mayoría de recuerdos que nosotros teníamos de cuando nos venían a pedir el trabajo son recuerdos inventados por nosotros. Mezclamos los recuerdos de la primera vez que vinieron los Lutés, cuando les vendimos a la niña, con lo que nosotros creemos que era lo que nos habían contratado en 1912. En realidad lo que pasó es que 1912 abrieron un agujero entre dimensiones y nos llevaron, Booker de la dimensión 0 a la dimensión 1, a ir a por Comstock. Como siempre, al adaptarse a un nuevo universo y al tener nuevos recuerdos de parte de lo que pasó con Comstock, se nos mezclan cosas y nosotros nos empezamos a inventar ahí una historia de que estos nos han contratado para llevarnos a la chica. Y seguramente los propios Lutés han aprovechado que pasa esa circunstancia para ponernos cartelitos y cosas para que nos creamos todavía más esa mentira. Aquí es muy curioso, te dicen, ¿y esa marca que se ha hecho? ¿Por qué se ha hecho esa marca? Y dicen, bueno, se la habrá hecho él mismo como para causarse dolor, para acordarse de algo. Esa marca es AD, AD en la mano, y en ese momento que te dicen la marca tú te das cuenta, o no, yo no me di cuenta la primera, me doy cuenta la segunda, AD, Anna de Witt. Él tiene marcado y en la mano la hija que ha perdido, Anna de Witt. En este momento que Booker se acuerda de todo lo que había pasado con la venta de su hija y que ha sido Comstock el que se la llevó, pues deciden que hay que cargárselo, pero no solo en este universo, sino en todos, que nunca llega a existir este Comstock que causa tanto mal. Hacemos un nuevo viaje en el que Elizabeth nos lleva otra vez a la parte del bautizo. Una parte del bautizo alterada, porque tenemos al predicador, pero no tenemos al resto de personas que había alrededor. Es como una versión un poco extraña, en el que necesitamos a ese predicador porque nos va diciendo cosas sobre el bautizo de fondo, pero en realidad el mensaje importante nos lo está dando Elizabeth. Según lo que salga de ese bautizo, somos Comstock o Booker, somos la misma persona. Y eso ya a estas alturas lo he comentado tantas veces que lo tenemos que tener súper claro. Pero ¿cuándo sucede esto? Si os fijáis, se ha ido el resto de la gente, así que yo creo que este momento es posterior al otro. En el universo en el que Booker se va, pues cogí, se pira y se acabó. El resto de la gente, por lo que sea, pues se va de allí o no está o lo que sea. Aquí ya estamos en el universo en el que sí que ha decidido bautizarse y sigue allí cuando la gente ya se ha ido para bautizarse. Así que realmente, en este universo en el que le estamos ahogando, es el universo Comstock. No es ninguno de los universos Booker, sino que son los universos Comstock los que intentamos ahogar. Una vez más, no tiene sentido que lo que estemos ahogando sea a nuestra persona de 38 años. Aunque nosotros digamos, ah, Elizabeth, eres tú, ¿no? Y te digan, eres Booker, no, eres Comstock. Y tú digas, no, soy ambos. Eso es porque tienes dentro de ti la conciencia de una persona de 38 años que ha vivido todo el juego y sabe quién es Comstock de entrada. Y acepta ahogarse porque ya ha vivido todo el juego. Con 18 años
no hubiera aceptado ahogarse porque sí. Si esto lo hacemos sobre el hombre de 38 años, no tiene sentido ninguno. Es como si tú vas a por tu abuelo a la residencia de ancianos, viajas con él al pasado cuando era joven y le matas, pero matas a la versión anciana, no a la versión joven. Dices, ¿qué adelantado? ¿Dejo de existir? ¿Entro en paradoja del abuelo? No, si te has cargado ya la versión vieja que ya había vivido todo lo que tenía que vivir. Entonces no tiene sentido que hayamos matado al Booker de 38 años. Lo que tiene sentido es que la conciencia de Booker de 38 años se haya metido dentro del cuerpo de Comstock, recién decidido que sí que se iba a bautizar con 18 años, y sea ese el que ahogamos. Pero me crea varias dudas. Una, ¿por qué aquí sí que la conciencia de Booker de 38 años se fusiona con el Booker o Comstock, porque la acaba de decidir, de 18 años, pero cuando viajamos entre dimensiones, Booker no se fusiona con Comstock en esas dimensiones en las que hemos viajado antes y si hemos visto a los dos y de hecho uno mata al otro? ¿Por qué Elizabeth sí se fusiona Elizabeth 1 con Elizabeth 3, pero por ejemplo los Lutés no se fusionan entre ellos y sí pueden vivir los dos en el mismo universo? No dan ninguna explicación, y si es tan clave la fusión de personajes para entender la historia, yo necesitaría que me lo explicasen mejor, porque hay personajes que sí se fusionan cuando van de un universo a otro con su versión del otro universo y otros que no. Pero aún así, aquí aparecen Elizabeth de muchos universos. Es como que la rama de Comstock ha creado muchos universos con diferentes variaciones, ya sabéis, constantes y variables, y todas acaban en el mismo punto de retorno, que es algo que nos dicen cuando estamos viendo todas las versiones de los faros, nos dicen, todos nos llevan al mismo lugar donde todo empezó. Entonces te llevan aquí, que es donde se crean todos los universos con Comstock. Bueno, son todos los universos que crean Elizabeths, porque sin Comstock no podría haber Elizabeths, habría Anas. Así que entre todas las Elizabeths te ayudan de aquella manera a ahogarte. Es curioso que en el momento que te ahogan y ponen el plano general, ya no hay cura, ya no... El cura ha desaparecido, no sabemos qué ha pasado con él. Y empiezan a desaparecer las Elizabeth. Empiezan a desaparecer cada una con una nota de piano. Al final solo queda la Elizabeth con la que nosotros hemos jugado, pero después del fundillo negro hay una nota de piano más. Entendemos que también desaparece esa Elizabeth. ¿Por qué desaparecen estas Elizabeths? Bueno, por un lado podríamos entender que simplemente están usando sus poderes para volver a sus dimensiones o a donde narices les dé la gana. O por otro lado podemos entender que sin Comstock ellas dejan de existir, porque claro, si matamos a Comstock no hay nadie que las secuestre, que el dedillo se quede por ahí colgando, y no existen las Elizabeths, existen las Anas. Esto vuelve a ser una vez más la paradoja del abuelo. Es directamente la paradoja de mato a mi padre. Si mato a mi padre, aunque sea un padre, una especie de padre adoptivo que me ha transformado en Elizabeth, pero podemos hacer como que Booker es el padre de Ana y Comstock es el padre de Elizabeth porque cada uno le ha dado unas cosas, ¿no? Pues si mato a mi padre, yo dejo de existir. Si matamos a Comstock, Elizabeth no existe. Existen las Anas, ¿eh? No es que deje de existir la persona, pero no existe Elizabeth como esa persona llamada Elizabeth que tiene superpoderes. Y por eso podría ser que desaparecieran. Pero entraríamos en esta paradoja. Si ellas desaparecen, nadie va a viajar a ese punto a ahogar a Comstock. Nadie va a ayudar a Booker a entender que tiene que dejarse ahogar para que deje de existir Comstock. Así que Comstock va a seguir viviendo y va a volver a pasar todo. Van a existir las Elizabeth, que sí que van a viajar al pasado y van a matar a Comstock. Entonces Comstock no existirá, no existirán las Elizabeth. Entendéis otra vez que entramos en ese bucle de entre las dos posibilidades. Si hacemos caso a DeWitt, a Bryce DeWitt, el que creó esta solución a las paradojas del abuelo, realmente al hacer esto lo que estaríamos creando es una nueva dimensión en la que no existe Comstock, pero no estaríamos arreglando las dimensiones antiguas, con lo cual no tendría sentido que ellas desaparecieran. A lo mejor simplemente se han ido a sus mundos. Esta es la parte que más me cojea de todo cómo podemos entender esto. Y luego, después de los títulos de crédito, está la secuencia final para acabar de hacerte la picha un lío, o para que tú creas lo que te dé la gana. Es una secuencia en la que Booker vuelve a estar en su despacho. Es el 8 de octubre de 1893, el día de la venta barra secuestro de Ana. Y nosotros creemos oír una nana infantil, un lloro de un niño. Digo creemos por dejarlo abierto. Vamos a ver la habitación de Ana, pero hay un fundido. No llegamos a ver si está allí el bebé o no. Hay varias maneras de entender esto. Una, para la gente que es más positiva, creen entender que todo ha sido un éxito. El Booker de 38 años metido en la cabeza del Comstock de 18 ha hecho que se ahogue Comstock. Han dejado de existir todas las dimensiones que partían de Comstock. Y al no existir Comstock, Booker sí que sigue existiendo, el hombre que no decidió bautizarse, ha tenido su hija, y al no existir Comstock, pues nadie ha venido a por ella y allí seguirá en la cuna. Y vivirán felices o no, porque a ver cómo se vive con un padre alcohólico deprimido y con deudas, y que es un matón y un asesino. Pero vivirán.
A mí realmente no me llega a encajar esto por el tema que os acabo de contar. Si Comstock no existe, Elizabeth no existe. Y si Elizabeth no existe, nadie ha ido al pasado a matar a Comstock. Así que Comstock sí que existirá. Entonces no puede haber una cosa así tan bonita de, ala, nos hemos cargado todas estas ramas, ahora las otras ramas ya son un mundo feliz donde no secuestran a Ana. Pues es que si no secuestran a Ana, no existe Elizabeth precisamente. Y si no existe Elizabeth, nadie ahoga a Comstock. Así que no me gusta esa versión. A mí me gusta más creer que todo el juego es cíclico. Eso que nos dejan ver en tira cara o cruz y llevas 123 veces tirando cara o cruz, de el acceso del cohete es 122 porque ya han pasado 122 antes que tú por el acceso del cohete. Ese tipo de cosas son las que me gusta creer, que en realidad los lutés están dando vueltas, haciendo pequeños cambios sobre el plan, y lo que están creando todo el rato es nuevos universos, nuevos universos, nuevos universos, nuevos universos, en los que intentan cosas diferentes para intentar cambiarlo todo, pero al final nunca cambian nada. Yo creo que Rosalind Lutés tiene razón, que no se puede cambiar esto del todo. ¿Y qué significa este epílogo? Pues lo que nos da a entender es que Booker sigue existiendo, que no se puede ahogar a Booker barra Comstock porque entras en paradoja, y que lo único que han hecho pues es crear todavía más universos en los que no existe Comstock, no existe Booker, pasarán diferentes cosas, pero que no se puede arreglar lo que ya está hecho. Hay otra forma de analizar este epílogo que yo llamo la versión Casablanca. Si volvemos a entender que solo se pueden crear universos cuando hay un viaje entre dimensiones, un viaje en el tiempo, es decir, cuando Elizabeth crea un nuevo universo viajando para allá, o cuando los Lutés con su máquina abren una ventana y cambian algo, tendríamos que preguntarnos, ¿este universo que estamos viendo, de dónde ha salido? Y la respuesta está ahí mismo. Cuando los Lutés abrieron un portal para coger a Ana y llevársela al otro mundo, ese portal hizo que hubiera una bifurcación de dimensiones. Y entonces hay un universo en el que ellos no han cruzado y la vida sigue igual, y otro universo en el que sí que han cruzado y Ana es secuestrada. Puede que lo que nos estén enseñando en este epílogo es ese otro universo en el que ellos nunca abrieron esa dimensión y Booker sigue en su vida sin tener en cuenta nada de esto. Y lo llamo Final Casablanca porque es un poco un epílogo de siempre nos quedará París. No hemos conseguido arreglar todas las dimensiones que hemos visto, en la que siguen pasando todas las mismas desgracias siempre y se repite una y otra vez, pero sabemos que hay una dimensión en la que Ana no fue secuestrada y vivió con Booker. Siempre nos quedará esa dimensión. También me gustaría pensar qué fue de todos los descubrimientos de los Lutés en los universos Booker. Es decir, en los universos de Comstock tenemos claro que se alió con Comstock y salió Columbia. Pero, ¿qué fueron de esos descubrimientos de Rosalind Lutés en los universos de Booker? A lo mejor sin la ayuda o financiación o lo que sea que le diera Comstock no consiguió hacer tantos descubrimientos y fue simplemente alguna cosilla por su cuenta. ¿O ha tenido otra serie de consecuencias que no sabemos esos descubrimientos de Rosalind Lutés en los universos de Booker? En fin, como veis, no sé si buscabais una explicación clara de cómo son las cosas. Mi modo de verlo es que todo el juego es repetitivo, que todo es una especie de superuniverso congruente dividido en varias dimensiones, pero que todo se repite todo el rato igual. Van 123 veces la que nosotros hemos jugado y las que nos quedan. Hay muchas más pequeñas curiosidades que ya no he podido meter porque se me iba mucho esto de tiempo. Pues, por ejemplo, el mismo sonido que hace Songbird al ahogarse se puede oír en el primer Bioshock en la parte de Cohen, lo cual no creo que sea que suceda en ese momento del juego porque ya hemos visto que es anterior, sino que simplemente han reutilizado el sonido. Este juego comenzó a desarrollarse en 2008, nada más terminar el primer Bioshock, porque el segundo Bioshock no está hecho por el mismo equipo, entonces delegaron a otro equipo externo, a otra compañía, el hacer el segundo Bioshock, y ellos se pusieron desde 2008 en adelante haciendo este juego porque les llevó un ciclo de desarrollo súper largo. En fin, hay muchísimas cosas del juego por descubrir. De hecho, en la versión remasterizada, aunque el Bioshock Infinite no tiene nuevas cosas en ordenador, no tiene nuevos gráficos ni nada por el estilo, ni nuevas texturas, lo que sí que trae es un cómo se hizo por detrás. Puedes escuchar en ciertas escenas comentarios del director, cosas rodadas durante el desarrollo del juego que seguro que están muy interesantes. Yo creo que el infinito es lo que nos podíamos tirar hablando de este juego. Seguramente haya una dimensión en la que Mind the Game tiene más tiempo para realizar todavía más vídeos de Bioshock Infinite, darle más vueltas a las cosas, buscar más curiosidades, buscar más referencias, pero en esta dimensión no la tiene, así que tenemos que despedirnos, tenemos que acabar aquí. Muchas gracias por aguantar todo este coñazo y por hacer que estos vídeos además tengan tantas visitas comparados con el resto de vídeos que tengo en el canal y que os estén gustando tantos, y nos vemos en Mind the Game. Empezamos ya mismo a jugar los DLCs de Bioshock Infinite. ¡Hasta pronto! ¡Tócate los cojones! Pues a tomar por culo, Johnny.